Puerto Espacial Avalon, siglo XXI. Empezó siendo una expedición en busca de un ser. Un ser que tal vez solo existiera en la mente de nuestro jefe, el Dr. Brani. Él lo llamaba Volkrin. Después de 12 años de investigaciones, consiguió determinar su trayectoria. Pretendía establecer contacto, y eso significaba tener que buscar señales de radio por toda la galaxia. Cuando me llamó a mí, ya tenía seleccionado el equipo. Y si sus credenciales eran cuestionables, más lo era la propia misión. Audrey Thales era nuestra lingüista. Decía que había estudiado inteligencias no humanas. Si Volkrin resultaba ser macho, ella encontraría la forma de comunicarse. Killer era el biólogo. Tenía un gran futuro hasta que le expulsaron de la expedición Centauri. Darryl Fontaine era el encargado de documentación visual. Puede que hubiera mejores técnicos, pero su habilidad como cocinero le valió el puesto en la misión. Lily Kant era la criptóloga, una científica muy competente. Se sentía más a gusto con las máquinas que con las personas. Su cometido era descifrar la señal de Volkrin. Pero si la tecnología fallaba, Brannin esperaba poder establecer contacto por medio de la telepatía. Había contratado a un telépata de clase 10 llamado John Winderman y a su ayudante Elisa Scott. Todos íbamos a reunirnos en la nave. Pero falto yo, la coordinadora del proyecto. ¿Qué hago yo aquí? Digamos que me encantan los misterios. Decían que esta expedición no era más que una pequeña compensación para un viejo profesor por sus largos años de servicio. La mayoría de sus colegas dijeron que las señales de Volkrin no eran más que estática. Pero según los estudios de Brannin,
habían existido desde el nacimiento de la galaxia. Buscó referencias mitológicas y, según su teoría, Volkren era una fuerza que creaba estrellas a su paso por el universo. El presupuesto era limitado, y Branning tuvo que conformarse con un antiguo carguero que se llamaba Nightflyer. Las autoridades del puerto espacial sabían muy poco sobre él, solo que satisfacía nuestras necesidades. Con eso me bastaba, pero los demás esperaban otra cosa. Estaré en el compartimento B. Winderman y Scott en el A. ¿Scott? ¿Quién es Scott? No tengo ni idea. La nave tenía algo extraño. Todos lo habíamos notado. Branning no nos había dicho nada sobre el capitán. Y de momento, no había rastro ni de él ni de la tripulación. Bienvenido, doctor Branning. Le pido disculpas por no poder recibirle personalmente, pero los preparativos para el viaje son lo primero. Me reuniré con usted en la sala principal. No tiene que disculparse, capitán. No se preocupe. Estamos encantados de estar aquí. Buena voz. Eso es importante en un capitán. ¡Cielo! ¡Vaya! ¡Ahí va! ¿Y esto es un carguero? Un cielo artificial. Y todas las comodidades de un hogar. Pero producía una sensación de vacío, como en los templos antiguos y en las tumbas. Era algo que no entendería hasta mucho después. Voy a ser feliz.
Es increíble, ¿verdad? Es diferente. Perdón. Capitán, ¿han llegado ya Scott y Winterman? Están embarcando. John, no sabes cuánto me alegra. Esta es mi colega, la doctora Elisa Scott, y el profesor Michael Branning. Encantada. Seguidme, voy a presentaros. Todo el mundo está deseando conoceros. Vaya, el que hizo colisionar al planeta Plaides. Me has leído el pensamiento. ¿Quién será su sastre? Qué idiota. Esta es Miranda Dorla, que es la coordinadora del proyecto. Doctora Scott. Hola, encanto. Hace honor a su reputación. Bueno, lo tomaré como un cumplido. El sistema de seguimiento de la nave localizará la señal de Volkrin, pero es casi imperceptible. Lily, es muy importante prestar atención a los posibles cambios sobre el rumbo previsto. Mañana, cuando escapemos a la influencia de la nebulosa Micius, la señal será lo bastante fuerte como para iniciar el proceso de decodificación. Doctor Branning. Ah, Roy. Confío en que hasta ahora todo esté a su gusto. Desde luego, es tal y como dijo que sería. ¿Me he perdido algo? Les presento a nuestro capitán, Roy Derris. No será una broma. Doctor Branning, está hablando con un holograma. Doctor Branning, creía que ya lo habría explicado. No hubiera estado mal. La verdad es que esa era mi intención. Es muy sencillo. Esta nave está tan automatizada que el capitán Derris puede controlarlo todo por sí solo. Proyectando mi imagen holográfica, puedo en cierto modo estar en dos sitios al mismo tiempo. No he pretendido ofenderles. No, no se preocupe. Un momento. Doctor Branning, ya van dos. Primero la nave y ahora un holograma en vez de una tripulación. Yo así no trabajo. Esto no es serio. Y encima Winterman, vaya forma de empezar. Por favor, por favor. El capitán Harris comparte nuestro entusiasmo por este proyecto. Él conoce muy bien la zona y con su ayuda podremos alcanzar nuestro objetivo y establecer contacto. Hemos tenido suerte al encontrar a alguien que estuviera dispuesto a llevarnos al espacio intergaláctico. Ya, claro. Está bien. Ya sabemos que al seleccionar el equipo y conseguir financiación, no ha sido del todo honrado con nosotros. Pero eso no debe afectar a nuestro trabajo. ¿Quedan más sorpresas, doctor? No, en absoluto. Ha sido un malentendido. Muy bien, perfecto. Estoy pletórico de confianza. Bueno, todos tenemos trabajo. ¿Qué pasa, John? ¿Qué es lo que notas? Tensión.
Si fuera a ocurrir algo grave, Winderman lo habría percibido, ¿no? Sí, claro. Es un telépata de clase 10. En sueños. El doctor Branning le habrá contratado en rebajas. Sí, igual que a ti. Oye, a mí me pagan bien. ¿Crees que estaría aquí si no? Siempre he admirado tu devoción hacia la ciencia. Vamos a vivir en una fábrica. Bueno, ¿y qué más detalles has olvidado mencionar? No le di mayor importancia. No pensé que resultara tan extraño. Michael, tú nunca has dirigido una misión. No se puede hacer eso con los profesionales. No. Roy pidió aislamiento y no creí que fuera ningún problema. ¿Has pensado en algún problema? Miranda, ya estamos aquí. No puedes perdonar a un pobre viejo que ha pasado 12 años preparando este sueño. Michael... ¿Habrías venido si lo hubieras sabido? Estoy aquí, ¿no? Lo único importante es Volcrin. Piénsalo, una raza de seres procedentes de un lugar desconocido en el corazón de la galaxia, que raramente se acercan a un año luz de una estrella. Si pudiéramos comunicarnos con ellos, imagina los secretos que descubriríamos. He leído tu tesis, Michael. Dime, ¿qué es lo que no nos has dicho sobre Roy? No quería mencionarlo, pero... creo que somos los primeros humanos que ha aceptado a bordo. ¿Y él qué es? No se lo he preguntado. Thank you.
¿No sabe llamar a la puerta? Eso supondría un problema técnico. Lo siento. No he querido interrumpirla. Ya había terminado. ¿Por qué hace eso? Para ver hasta dónde puedo llegar. Hasta dónde puedo arriesgarme sin perder el equilibrio. ¿No tiene miedo de caerse? Todos caemos tarde o temprano. Está muy segura de sí misma. 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 John. John. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí. No es nada. Vuelve a dormir. No se puede tener miedo a caer, Roy. Si no, es mejor ser un simple espectador. No nada concreto. Es mucho más amorfo de lo que yo esperaba. No te desanimes. La señal se irá haciendo más fuerte. Sigue sin tener ninguna lógica. ¿Está sintonizada? Es automático. Pueden ser interferencias de la nave. ¿Habéis comprobado los equipos? No tenemos acceso al ordenador. Roy me dijo que no eran compatibles. ¿Cómo? Ni siquiera sabemos si existe. No hemos hablado con él y no le hemos visto en persona. ¿Y si la nave estuviera totalmente automatizada y él fuera solo una especie de inteligencia artificial o algo así? Eso ya es más interesante. Dame los auriculares. Si es la nave, será muy fácil. ¿Verdad? Sí. Ponme la señal. John, ¿qué pasa? No puedo. Es imposible. Miranda, ¿puedo hablar contigo? Sí, claro. Espero no molestarte. No, estaba adelantando un poco de trabajo. Me parece un sitio algo extraño para trabajar. A mí me parece interesante. Sí. Sí, no está mal. Quería hablar contigo. ¿Ah, sí? Me alegro. Esta mañana he sido algo brusca. Pero estoy de acuerdo con lo que dijiste. No me interpretes mal. ¿Te doy miedo? No, no me das miedo. Tú tampoco a mí. ¿Por qué no sales, Roy? No te hace falta estar en dos sitios al mismo tiempo. No.
¿Quién eres? Miranda, me resulta muy difícil. ¿Cómo sabes cuándo poder confiar en alguien? ¿Cómo se sabe? ¿Qué quieres decirme? Una de las cosas que tú dijiste es que no podías conformarte con ser un simple espectador. Y yo tampoco. Mi madre era comerciante y tuvo mucho éxito, pero no le gustaban las personas. Y cuando se hizo rica, construyó esta nave de acuerdo con su gusto. Una nave sin tripulación. Pero ¿y tú? Después de 30 años de viajar sola, mi madre se aburrió. No debería llamarla madre. Soy su clon masculino. Me crearon para ser su compañero y su amante. Me pusieron en un tanque embrionario, pero murió antes de nacer yo. Habían programado la nave para ese caso. Y vagamos por el espacio. 11 años. Mientras me educaba el ordenador. No tengo tu fortaleza física. En mi mundo no hay gravedad. La fuerza de gravedad que genera la nave es para vosotros, no para mí. Para mí es agonía. Mi madre me advirtió que mi cuerpo no tiene defensas inmunológicas y que el contacto con los humanos podría matarme. Tomé una decisión. Miranda, yo necesito mucho más que tu confianza. Cuando regresemos, quiero que me saques de esta nave. ¿Morirías? Prefiero vivir 5 minutos como un hombre que el resto de mi vida en esta prisión. Hola, guapa. Hola, guapa. Hola. Calla.
Ya es la segunda botella de vino. Con permiso. Creo que beber no es lo que más le conviene a Winterman. ¿Por qué no dejas de actuar como si fueras mi madre? Sabes que estás haciendo el ridículo. Así no vas a conseguir que nadie te respete. Tú espera. Verás lo que es respeto. Esto de Roy y de John es muy... Deberíamos concentrarnos en nuestro trabajo. Ese no es el problema. Tranquilo, Michael. Todos los que estamos aquí queremos lo mismo. Pero podrías encontrarte con algo completamente distinto, ¿verdad, Michael? Se estaba creando un ambiente peligroso en torno a Winterman. No hacía falta ser telépata de clase 10 para percibirlo. Mi capacidad telepática es muy limitada. Pero creía a Roy. Y me parecía sentir su presencia. Como si quisiera comunicarse conmigo. Después comprendí que estaba en lo cierto. Último, no tiene sentido del gusto. Audrey, cuéntale lo que me contaste ayer sobre el señor Maravillas. Déjalo para luego. ¿De qué estáis hablando? De nada. Venga, díselo, le va a encantar. ¿Qué? ¿De qué habláis? De nada, ya hablaremos después. Adelante. Díselo, cuéntale mi fracaso de ayer en la bodega de carga. Vamos, díselo. Lo has dicho tú, no yo. No me refería a eso. El primer día... La leyenda viviente impresiona a las chicas fingiendo un ataque cuando se pone los auriculares. Me siento más seguro teniéndola a bordo, ¿tú no? No tengo por qué aguantar esto. Darryl, no tienes más remedio. Más vale que sea ahora. John, déjalo. Él no merece tu atención. Ninguno de estos merece mi atención. Tantos cuchicheos. Un primera clase. Santa primera clase. Oíd. Mi fracaso no ha sido tal fracaso en absoluto, porque la verdad es que he detectado una presencia en esta nave. John. Aquí no. En privado. Ah, en privado. Tú también tienes tus secretos. La perfecta coordinadora. Sí. Esta nave está viva. Hay una presencia maligna que os odia a todos. No me creéis. ¡Está viva! ¡Lo he sentido! ¡Lo he visto! ¡Quiere mataros! Solo yo tengo poder para dominarla. ¿Qué está diciendo? Voy a traerle café. Miranda. ¡Miranda! Thank you.
qué haces esto? No lo entiendo. Es porque quiero marcharme. Eso no tiene nada que ver con ellos. Es una decisión mía. No me digáis que ha sido un accidente. Elisa. Sí, Miranda. ¿Está mejor? Sí. Los dos estamos mejor. Él parece más calmado. Por cierto, tengo que hablar contigo. Está bien, ahora voy. A uno. Vamos a volver. Paso de misiones Centauri. Todavía no hemos terminado la investigación. Usted dice que fue un escape de gas, pero eso no me lo trago. Yo casi pierdo cuatro dedos. Eso no fue una fuga de gas, maldita sea. Yo no estoy tan convencido. Hay que investigar las causas del accidente. Hemos alquilado esta nave. No nos pertenece. Esas investigaciones son responsabilidad del capitán. ¿Dónde está el capitán? ¿Qué es el capitán? ¿Y qué es esta nave? No podemos regresar ahora. ¿Por qué no, Miranda? Creo que le ha pasado algo a Roy. ¿Y si Roy es el problema? ¿No será él el que no nos deja volver? El problema es el ordenador. Controla toda la nave. Yo no puedo creer eso. ¿Pero quién manda aquí? ¿Qué estás diciendo? Roy no tiene nada que ver con la nave. Es el ordenador. Él quiere escapar de aquí. ¿Y quién se lo impide? El ordenador. ¿Entonces John tenía razón? Eso es lo que quiero averiguar. Solo es un ordenador. Se busca y se desconecta. No te dejaría. Primero quiero hablar con John. ¿Y esperas que nos quedemos aquí sentados? Exactamente. Creo que es lo mejor. Vamos a apagarlo. Yo insisto en seguir la investigación. ¡Dame esa jeringa, John! ¡Dámela! ¡Lo conseguí! ¡Es cierto! ¡Y tú lo viste! Ya sabes lo que dijo el médico sobre la esperona. ¡Puede matarte! ¡Dame esa jeringa! Yo lo vi.
y puedo destruirlo. Soy el único que puede hacerlo. Miranda viene hacia aquí. Pensaremos la forma de abandonar la nave. No nos dejará. Apártate de mí. No te acerques. Es una prueba. Mi redención. Cariño, escúchame, no es una prueba. No va contra ti, todos tenemos miedo. Yo también lo tengo. ¿Crees que no puedo hacerlo, verdad? ¡No! Sí, no lo crees. Te conozco. Yo solo creo que debes dejarlo porque te enfrentas a algo demasiado poderoso. ¡Es demasiado fuerte! ¡Por favor, John! ¿Qué vamos a transmitir? Una información cualquiera. La transmitimos, la nave lo recibirá y nos enviará una respuesta. Y tendremos acceso. Lo tendremos. Esto es pura histeria. Tenemos derecho a saber cómo es esta nave. No solo estamos violando la intimidad de Roy, sino que estamos desestimando el primer objetivo de esta misión. Yo estoy al mando de la misión y no lo permitiré. La cosa no es para tanto. Vamos a ver el ordenador y seguiremos con nuestro trabajo. Killer. Killer, ¿estás bien? De momento sí. No veo nada extraño. Pero yo ya estoy listo para largarme. No le hagas daño. ¿Elisa? Miranda, no te lo puedes imaginar. Esto es increíble. Me alegro de haberte encontrado porque sé que eres muy amiga de Elisa, ¿verdad? No sabes cuánto te aprecia, no sabes en cuánta estima te tiene. Y ahora estamos aquí, dispuestos a combatir al fiero dragón. Dijiste que la nave estaba viva. Este es un asunto muy turbio, Miranda. Stick it up your ass, you silly little fuck. Haces muy bien en creer a Roy. El problema es el ordenador. Pero lo que no sabes es que el ordenador es la madre de Roy. Sí, mediante no sé qué sistema transfirió su conciencia y su voluntad al sistema del ordenador. Fue hace 11 años, antes de morir. Es interesante, ¿verdad? Retorcido y edípico. Ella sigue en contacto con Roy. Yo creo que nos mataría a todos por salvarlo a él. Y sobre todo a ti, Miranda. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la chica que puede escaparse con su hijito del alma. Pero eso no tiene por qué ocurrir. Porque yo la veo. Está en una cripta en el fondo de la nave. Podemos romper la piedra que protege su corazón. Pero, Roy, ¿está a salvo? No, en absoluto. Pero no puede hacernos nada, Miranda, porque yo leo su pensamiento. Haga lo que haga, yo siempre iré por delante. Cosa que no puede decirse de tus compañeros. Tenemos que darnos prisa. Puede haber una desgracia. Vamos. ¿Dónde está Elisa? ¿Elisa? Discutimos. Y está triste. Ya se le pasará.
Ya está, listo. Mándalo. Recibió la señal y esta ha sido su respuesta. ¡Qué romántico! Ese Royd es increíble, ¿verdad? Y tú has sabido apreciar sus facultades. ¿Por qué no nos controla el ordenador? ¡Adara! ¡Adara! Hemos activado un disruptor. Altera los procesos del pensamiento y la percepción. Ve, pero su cerebro no procesa. ¿Y la unidad central en la sala de propulsión? Ya te he dicho que es una tumba de piedra. Ahí esconde su memoria principal. Su alma. Tienes razón. Necesitaremos una herramienta. Killer, ¿dónde estás? Killer. ¿Qué? ¿Dónde estás ahora? A 5 minutos de donde estaba antes, pesado. Estoy en la sala de propulsión. He llegado al panel. ¿Miranda? ¿John? Odiaba a las personas. Odiaba a las personas y a los planetas. La suciedad, los olores, las bacterias. Fue una joven muy agraciada. Era muy especial. Tenía grandes poderes telepáticos y telequinéticos. Pero los habitantes de Bes pensaron que era una bruja. Consideraban sus poderes como una maldición. Como algo extraño y peligroso. Intentaron curarla. La internaron en un hospital y le suministraron medicamentos que le producían terribles dolores cada vez que intentaba utilizar sus poderes. Le abrieron la cabeza para quitárselos. ¿Por qué me cuentas todo eso? Porque ella quiere. Es mucho más fuerte que los demás, Miranda. Y nunca perdió sus poderes. Eran parte de ella. Ocultos, pero latentes. Poderes que surgían en los momentos de alta tensión emocional. No pudieron con ella, Miranda. No pudieron. Estoy estudiando el diagrama. Todo va bien. Aquí también. Algún día recordaremos esto tomando cerveza. A ti no te gusta la cerveza. Pero puedo acostumbrarme. Creo que ya lo ve. Esto debe ser. Oye, este ordenador es gigantesco. Killer. Killer. No lo entiendo. Las conexiones de la CPU van paralelas al circuito eléctrico. Killer, ¿dónde está el ordenador? Está arriba. Según esto, está arriba, detrás del muro de la cúpula de la sala principal. ¡Maldita sea! Estoy justo en el otro extremo. Era una mujer realmente grande. Clase 20, si no lo hubieran estropeado. ¿Por qué hay personas tan crueles, Miranda? ¿Tan intolerantes? ¿Por qué se entrometen en las vidas de otras personas para llevarse lo que no es suyo? Dime, Miranda. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces esto? Solo es un tranquilizante para prepararte. Si le haces daño,
no me quedaré. ¡Me marcharé! ¡Eres un ordenador! ¡No eres mi madre! Killer, ¿estás bien? Si fuera a pasar algo ya habría ocurrido, ¿no crees? Seguramente. Tranquilo, Killer. Las hemos pasado mucho peores. Tiene gracia. ¿Qué? Se ha cerrado. ¡Maldita sea! ¡Se ha cerrado! ¡Detente, basta! Bien, ya estás despertando. Ahora no te llevarás a mi único hijo. Voy a hacerte lo que me hicieron a mí. Dado sus poderes.
¿Qué pasa? ¡Aquí está pasando algo! ¿Qué pasa? No sé, no lo sé. Estamos recibiendo una señal. Yo no entiendo nada. A ver tú. ¿Qué diablos es esto? Busca el menú. Es su intento. Parece una especie de lenguaje informático o una clave de seguridad. Mira, ya responde. Tenemos acceso. Intenta tomar control. Voy. Pregunta si podemos tomar control. Sí. Bien. ¿Cómo podemos tomar control? A ver. ¿Cuál es el código de acceso? Sí. ¿Qué será Adara? Tú eres mi madre. Me diste la vida, pero te has convertido en un monstruo. ¡Vete al infierno! ¡Que es tu sitio!
sido él, la ha matado a Lily, mató a John Winterman. Tranquilízate, Audrey. Maldita sea, déjame en paz. También nos ha querido matar a nosotros. No, pues Roy, tienes que creerme. Los ordenadores no hacen esto. Quiero verle la cara. ¡Venga, desgraciado! ¡Sal aquí que te veamos! Cállate, Killer. Por el amor de Dios, solo quiere ayudarnos. Doctor Branning, he desactivado el ordenador. Pero la bodega de carga tiene 3 fisuras. Y la puerta no se cierra. La nave está perdiendo presión. Si no conseguimos cerrar la bodega dentro de 3 horas, la nave explotará. ¿Cómo sabemos que ese loco nos está diciendo la verdad? Tú haz lo que quieres, Audrey. Oh, wait a minute. Oh, wait a minute. Close it. ¿Queréis quedaros? ¿Para qué? Killer sabe dónde está el ordenador. ¿Pero qué habrá por el camino? ¿Qué más da? Yo voy a aplastarlo. Ya estoy harto de esto. Killer, la nave está ardiendo. Estamos aquí abajo. No hemos visto el resto. Eso es justo lo que yo digo. Tenemos que salir para ver bien la nave. ¿Y si nos dejan ahí fuera? ¿Eh? ¿Y si nos dejan ahí fuera? ¿Y si todo es mentira, salimos y arranca los motores y se larga sin nosotros? Puede que hayamos hecho mal en tocar el ordenador. Yo le creo. No tengo nada mejor que creer. De acuerdo. No pierdas contacto. ¿Eh? Siento responsable de este desastre. No te culpes. Hiciste lo que creías mejor. He sido un idiota. Probablemente moriremos todos. ¿Has oído eso? ¿Has oído lo que ha dicho ese imbécil? Killer, solo son palabras. La nave sigue en su sitio. Roy no mentía. Venga, vamos a arreglar esto y nos largamos. Bueno, pero ¿por qué no viene él? Estoy harto. Estamos haciendo el payaso. Darryl nos tiene a su merced. Killer, cállate. Audrey y Darryl, a ver si encontráis algún resto para tapar el agujero. No os alejéis mucho de la nave. Es peligroso. Killer, busca las fisuras de la parte de arriba. Roy dijo que tenemos 3 horas. ¿Pero dónde está? ¿Por qué no sale él? Módulo de la nave. Va hacia Miranda. ¿Es Roy? ¿Cómo quieres que lo vea desde aquí? ¿A dónde va? ¿No intentará abandonar la nave? Tú estás más cerca, Killer. Dinos qué ves. Miranda.
Nunca pensé que fuera a hacerte daño. Ni a nadie. Me ha mentido durante toda su vida. Lo sé. Todos morían. No les culpo por haber sospechado de mí. Por odiarme. Tienen miedo, Roy. No lo entienden. ¿Podremos repararlo? No lo sé. Si conseguimos cerrar esto, creo que podré controlar el resto de los sistemas. Necesitaré vuestra ayuda. Pero creo que lo conseguiremos. Contesta, Killer. ¿Qué ves? Killer. Killer, ¿quién va en ese módulo? Yo qué sé. No se ve nada. Llama. Llama por radio y pregunta, maldita sea. No creo que sea un fantasma. Posible reparar todo esto a tiempo. Vamos, Killer. Esto no es Centauri. Hay restos más que suficientes. ¡Hazlo y calla! Estoy harto, te lo juro, estoy harto. Esto no me gusta nada. Tranquilo, Roy, ha desactivado el ordenador. Todo va a salir bien. Voy a aplastarlo. Vuelvo a la nave. Está en el salón principal. No es posible. Destruí la piedra, Miranda. Debería haber muerto. Tienes que creerme, Miranda. Yo soy el único que puede acabar con ella. Y sé lo que hay que hacer. Igual lo que sea, voy a acabar con él. Pero Killer, no vaya solo. Lo sabía. Killer. Killer, espéranos. Ya vamos, Killer. Espéranos. Joder. Darryl. Contestadme. ¿Dónde estáis? No, mira. La nave se marcha y nosotros vamos a entrar.
Contéstame, Killer. ¿Quieres contestarme, por favor? Killer. Killer, espéranos. Ya vamos. El campo gravitatorio está desconectado. Qué listo. Llamamos, Killer. Te seguimos. Ya estamos dentro. Estamos en la sala de propulsión. Tenemos que entrar. Ya casi he terminado. No tenemos tiempo, Michael. Hay que darse prisa. Michael, ¿me has oído? No vayas. No es Volkrin, es Adara. Michael, vuelve. Tres están dentro. Sí, ya lo sé. Ha cerrado las compuertas. No he podido entrar. Killer, ¿quieres esperarnos? No sé por qué quieres hacerte el héroe. No te preocupes por mí. Estoy tranquilo. Sea lo que sea, le espero una buena sorpresa. De acuerdo. Pero espéranos. Lo de Centauri ya pasó. No tienes que demostrarnos nada. Detrás del muro, la unidad central. Darryl. Darryl, esto está hecho. Son 5 minutos. Esto se acabó. Se acabó. Cuidado, Killer. No sabes qué hay detrás de ese muro. A ver qué hace ahora. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Contéstame, Killer. ¡Killer! Estoy herido, Darryl. Estoy muy mal. Aguanta, Killer. Ya vamos, aguanta ya. Nos falta poco. Rápido, Darryl. Estoy muy mal. Killer.
¿Dónde estás? Rápido, por favor, ayúdame. Miller, sigue hablando. Aquí, estoy aquí. ¿Dónde? No te veo. ¿Le ves? No veo nada. Killer, ¿dónde estás? Killer, no hagas el tonto. ¡Miranda! ¡Maldita sea! Darrell, he encontrado algo. ¿Qué es? ¡Killer! Si alguien te ha hecho algo, se las va a tener que ver conmigo. Estoy aquí. Estoy aquí. No te vemos. ¿Dónde estás, Killer? ¡Ah! ¡Audrey! Hola. ¡Joder, perra! Me alegro de que hayas venido, Harry. Este es un buen instrumento de cocina. No te va a doler. Todo lo bueno tiene que terminar.
puede que Volkrin solo fuera una leyenda. Un ser inmortal que vaga por el universo, creando nuevas estrellas a su paso. Si pudiéramos entrar en contacto con él, imaginad los secretos que se desvelarían. ¿Cuántos secretos?